I am bitch. I am bitch. En un momento yo ahora lo pido y sobre la marcha. Pues sí que este año nos decimos que es un objetivo primordial. Eso va a ser muy bien. Este año lo estamos del hombro. La portada, un poco lo que podría ser la portada del disco, el camerino de ese país. Sí, claro, pero ya podría poner una fotito mía ahí, ¿no? Pero es que si no, si saliera tú la foto, la gente se va a confundir, ¿no? Sí, ella es la que canta, tú haces el playback, ¿no? Yo hago el playback. Y buscas en PayPal. El PayPal, pues mira, no van a estar, lo mismo a lo mejor por aquel lado, ¿no? Por aquel lado, sí, yo voy a seguir buscando, pero sí, ¿vale? No, se vea mucho humo y mucho ambiente y buena música, y es el PayPal. Ah, vale. Muchas gracias. No sé, bueno, ¿dónde está ese PayPal? ¿Cómo es ese PayPal del que hablas aquí? El PayPal sigue existiendo en un local de actores en la generación en general. ¿Se canta mejor canciones de los actores? ¿Tú qué cantas tanto? Pues yo no sé si es por estar enamorado o la pandemia. Yo creo que no. Yo creo que no. Deja de pensar a mi edad, o recién casado, de tanto que pues, también a ver uno de mis reuniones, lo que más habitual yo comprendo. Claro, pero está eso. Sí. Está ese homenaje tan bonito que has hecho otra. Sí, claro. Con la cara para que tú vas a estar bien. No, no, pero sí que sigue igual. Es que sigue dando vuelta, pero es una cosa y se me encuentra el PayPal. El cambio igual, claro. ¿Qué cambio? ¿Cómo lo haces? Pues, aburrir a la cara del autobús. Para hacerlo yo con el PayPal. Pero ahora buscas el PayPal. El PayPal. Claro, está en la calle de silencio número uno. En la calle de silencio número uno. En esa misma. Sí, a mí me parece mentira que actuando ella allí no sepa dónde está, claro, que es el acto. Sí, calle del silencio número uno. Claro. ¿Por aquel lado? Buscaré. ¿Seguro? Buscaré. Sí, gracias. Claro. Digo que es el último minuto. Rosario. Que otra vez se ha vuelto a cambiar. Hola, hoy por Dios, qué velocidad. Qué bien, qué traje más bonito. Sí, muchas gracias. Siéntate aquí un segundo. Lo siento. Sí, sí, sí. En medio es un honor, ¿eh? Y cuéntale a pasión por qué esa admiración, de dónde y hasta qué punto. Pues mira, fue a Amaya Escucha Lunares. Es una de mis canciones favoritas y me encantó. Me encantó. Y me compré tu bebé cuando estuvo aquí en el Maestranza. Y no paraba de llorar y emocionar y me emocionó. Y es una de las mejores voces que hay ahora mismo en España. Y ya. Una cosa, o pastor, o no sé, algo todo mágico. No, todavía no. Me han comentado que hay algo que lo hacen, pero no. ¿Qué te parece para terminar? Ay, me encantaría. ¿Eres un chico? Sí, claro. Mira, al cachorro tan mal. Ay, por Dios, qué ilusión. Porque yo este año no tengo, pero tengo este bolito como de mañana. Yo en el cajón de pescado canto. Pues para ti. A ver. Nada, gracias. Vamos, muchísimas gracias. Qué bonito, muchas gracias. Así que lo escuchamos y es como si te escucháramos a ti. Ah, pues venga, a ver si le reconoces y luego lo comentas. Vale, Rosario, eso no la es.